Bueno, pues aquí os voy a enseñar el cebado que vamos a hacer para la primera noche. Aquí tenemos, como siempre, las bolitas mías con pienso de pollito, lo normal, y pienso de Superbay, el rojo de carpa, y le he echado un aditivo que me encanta, que es M1 de SBS. A ver cómo será. Y aquí también le voy a echar su boile, su cubito. Tengo bastante diferentes, de cope, de tutti frutti y de piña. He metido dulce. Y ahora aquí tengo un cebado, como podéis ver. Me nota el hierro ahí. Maíz y trigo. ¡Oh! ¡Qué pelote! Así que nada, a ver cómo se comporta hoy las carpitas esta noche. Bueno, pues os voy a mostrar aquí el cebado que le tengo preparado a una de las dos cañas, que esta noche la voy a poner con una bolita de lombriz de Sticky Bite con una estrellita de gusano. Y bueno, pensándolo en mi casa, lo que he hecho ha sido echarle trigo y maíz cocido, micro peles de Halibut, peles de distintos tamaños de sangre de lombriz y algunos peles triturados de piña, que son los que uso yo para cebar más que nada. Y nada, aquí está la presentación y esto es lo que le voy a echar a una de las dos cañas con el barquito, así que esperemos tener suerte. Estamos ya con la primera. Una hora tarde en picar. Siempre la inaugura, Javi. Siempre, ¿eh? Cada vez que inauguro yo. Cogemos siempre más. Concurso de cazar, ya lo probamos. Loco, sin batería. Bueno, pues aquí tenéis la primera pepa de la sesión. Un carpón que nos ha sorprendido aquí cerquita de la orilla con maíz del cebado. Y bueno, aquí la tenéis, una vieja guerrera de Casalla de la Sierra. Esperemos seguir cogiendo. Hello, sweet grief. I know you will be the death of me. Feel like the morning after ecstasy. I am drowning in an endless sea. Hello, old friend. It's a misery that knows no end. So I'm doing everything I can to make sure I never love again. I wish that I did not know where our broken lovers go. I wish that I was made. Bueno, pues aquí tenemos una bonita común. Aproximadamente 4 kilitos que creo salir. Son 1:30 de la noche. Las carpas no dejan de picar. Yo la primera que se ha contado la noche, Abby lleva ya 4 y una que se ha escapado. Parece que las carpas están entrando en el cebadero y a ver qué pasa si conseguimos alguna más.
Perdón. Muy buenas a todos. Aquí estamos en nuestro pueblo de concurso. Y bueno, después del sorteo nos tocó, por suerte, el puesto que siempre nos gusta pescar. Y bueno, hemos venido aquí a pasar el fin de semana, dos noches. Y bueno, ¿tienes algo que decir, Tito Cristian? Sí, aquí estamos de nuevo en otro vídeo más. Aquí estamos en el pantano de nuestro pueblo, en Casa de la Sierra. Nos han conseguido un concurso este mes y tenemos un par de ellos más en nuestro pueblo. Y estamos en el puesto este que más nos suele gustar. Tenemos un vídeo hecho, o dos, en este mismo puesto. Y por ahora, esta noche, han salido unas cuantas carpitas. Había sacado cuatro y una que se la ha escapado. Y yo he sacado dos. Y por ahora vamos bien, pero durante el día no está picando nada, va a ser bastante aire. Y nos vamos a centrar fundamentalmente en las horas clave del sol, cuando hace más calor aprieta más el sol, a ver si se quiere arrancar alguna más por el día. Por la noche está bastante activa, a ver qué nos depara. Y bueno, también cabe destacar que todas las picas que tuvimos fueron todas a semillas. Pusimos, Cristian y yo pusimos también bolas y las echamos con barca y barquito y las han descartado prácticamente. Todas han sido con un flotante y un par de maíces cocidos del cebado, sí, con un poquito de semilla en el barco y ya está. Lo de siempre. Exactamente. Y aquí, siempre, siempre cerquita de la orilla. Sí, siempre cerquita. Aquí lo que es eso, que siempre están acostumbradas a tanto boile, tanto pele, y aquí no quieren tantas cosas de esas. Aquí la gente está acostumbrada a pescar eso, pues las carpas le ponen otra cosa que es diferente, o como es el maíz, que es buenísimo de siempre, pues claro. Pican, como siempre. Exactamente, van a lo natural, a lo que comen siempre pegado aquí a la apnea, ya que este pantano tiene tantísima apnea que... Claro. Que ya lo consideran como algo natural, o sea que siempre van a ello. Sí. Así que nada, seguiremos informando. Venga. Bueno, pues aquí tenemos ya haciendo las mallitas de PVA, aquí aburrido, porque no pica nada ahora mismo. Tenemos aquí hecho un par de mallitas de micropeles de Alibu con su aceite, que lo tenemos aquí. Su aceitito para que huela mejor. Y aquí también que pringa tela, he hecho las mallas de M1. Y tú, qué pinta tiene con el remojito suyo de M1 y sus peles, su micropele. Está el tío. Y después aquí también he hecho una poca de pienso, que yo siempre las hago aquí. Tiene una pinta también impresionante. Y también he hecho de boil, he hecho diferente, por si no pica una, le pongo una a otra, si tú estás roto. Y huele que te caga. Y nada, a ver si se trece algo y sacamos algo durante las horas principales del día. Le iremos contando. Bueno, pues ya sí que sí, ya va cayendo lo que es la tarde. Y esta noche me he decantado por lo que siempre me decanto, por M1 de SBS, que siempre va de puta madre. Y esta noche, que hace tiempo tela que no pongo fruto seco. Antes, cuando sacó fruto seco para la bajera, era boom. Y ahora, como he pescado tanta gente fruto seco, pues las carpas lo aborrecieron de tanta gente que estaba pescando fruto seco. Y esta noche me he decantado por fruto seco porque ha sido horroroso la DPS que he sacado con estos boiles. Aquí ha sido horroroso, buenísimo. Y voy a apostar esta noche por ello, confío en ello, desde siempre. Y a ver si se tercia algo, porque durante el día nada. Tarde nada, lo que hemos estado hablando con los amigos del club tampoco han sacado nada durante el día. Y a ver qué nos depara la noche, porque por la noche se mueven algo más los peces, porque durante el día no se ha movido nada. Así que vamos a ver si tenemos suerte. Bueno, pues aquí estamos ya, que vamos a por ella. A ver si esta noche sale algo en condiciones. Vamos a echarla por detrás de la H, que está ahí. Voy a buscarla un poquito más lejos. A ver si quieren picar. Y la vamos a echar aquí. Aún ya no cae 10 metros. Y vamos a echar.
voy a echar sus dos bolitas, ya que no quieren mucho chasca. Una palita del cebao y otra más. A ver si quieren cobre. Vamos a por la última ya. Así puede ser. Saquemos algo. Aquí estoy en mi H. Aquí la vamos a echar. No traigo sondanina. Nomás que lo he puesto en el día de ayer, más que para sondear. Y ahora, como sabemos que tenemos la H puesta, pues no hace falta sonda. Sabemos perfectamente dónde tenemos que tirar. Lo dicho, sus dos bolitas y su palita de maíz con su trigo. Listo. Aquí estamos del alto a la barca, a ver si conseguimos unas cazuritas esta noche. Aquí estamos, como puede observar, el campamento ahí. Bueno, Cristian, dime que estás sorprendido a las 7 menos cuarto de la mañana. Como podéis ver, esta pieza tan bonita que nos regala este pantano, que es impresionante. Una carpita de casi 8 kilos, 7-800. La carpa más grande que se ha sacado ahora mismo de la sesión, del concurso, y que me ha sorprendido, como dice Javi, a las 7 menos cuarto de la mañana, con un picotazo impresionante. El receptor echaba humo, vamos. No paraba de sonar. Y nada, ha picado a M1, que no falla. Y vamos a soltarla, que ha dado una lucha increíble. Y nada, pues muchas más. Vamos a soltarla. Vamos a proceder a soltarla, señores. Captura, cura y suelta. Esto es car fishing. Ahí va, una carrera. ¡Vamos! Sunlight begins to fade now, and I feel like I'm losing time, but I don't know how I'm here. The sunlight has turned to gray, and I feel like I'm losing love again. I don't know how I'm here. Bueno, pues aquí estamos, que ha venido a visitarnos, que no quiere salir esta gente. Anda, anda. Y ya no te acerques tanto. Ahora grabarnos después. Mira, mira aquí el paisaje, qué bonito. Y aquí estamos. Que viene.
¡Ven a visitarme! Hola. Sí, mira, pues estamos aquí en el pantano del Sotillo del pueblo. Como podéis apreciar... Venga, enseñarnos una ruta por aquí, nos enseña las cosas de, la, de las cañas. A la derecha tenemos la presa. Mira, si miramos aquellas piedras, veis que está de diferente color. Voy a apuntar con el dedo. Está de diferente color. Y es que... Oye, Alicia, que estoy explicando. Y es que está de diferente color porque el nivel del agua se ha evaporado, no ha llovido en todo el invierno, entonces ha bajado el nivel del agua del pantano de nuestro pueblo. Ah, como podéis apreciar, que no es broma, es de verdad. Ahí los cebollos mezclándolo en una... ¡Ay! En una malla, los ha metido en una malla. De 8 metros. Bien. De 8 metros. Para ser exacto, por si la queréis comprar, ¿eh? Después pongo los links donde la tienda. Señalad aquí abajo. Aquí abajo. Aquí abajo aparecerán los links donde podéis comprar. Es que ahora no se ve, pero después cuando lo formateen se verá. Aparecerán los links donde podéis comprar todas las cosas que estoy mencionando. Venga, está montando. Mira, allí que ve. ¿Esto qué allí es? Se ponen los peces que estamos pescando. En concreto hemos pescado 6. 2 yo y 4 mi compañero. Sí, ¿y esto, Ana? Mira, ¿esto para qué? Eso para coger pez. Y lo saca. Y de ahí va aquí. Mira, aquí está el llamador. Que si pita, sí, va a hacer pipi, 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 pipi. Y claro, ya sabemos que ha pescado. Dale, dale. A ver, dale, Ana. ¿Veis? Y un nada, ejemplo. Aquí os dejo con mi compañero Cristian, que está inflando la barca. Venga, Cristian, di hasta luego ya que, a que se acaba el vídeo. ¡Y el chipi, por Dios! ¡Chipi, que lo tenemos aquí! Que le... Que dará mucho de cabeza. Que le cae más a Lana, como podemos comprobar. Bueno, Cristian, di adiós, venga, que se acaba el vídeo. Bueno, señores, hasta venga. Luego. Bueno, venga. Adiós, Ana. Dime, mamá. Hasta el próximo vídeo, continuaremos. Become so numb. Ya estamos empezando a recoger, ya son las 6 de la tarde y bueno, la sesión en sí ha cumplido, esperábamos algo más, pero bueno, ha cumplido. Hemos cogido 8 peces, yo he cogido 5, Cristian ha cogido 3 y a él se le ha escapado 2 carpas y a mí otros 2. Y decir que esta sesión ha sido una... hemos cumplido, como dice Abby, ha sido una sesión durilla por parte de todos, porque los que más peces hemos sacado hemos sido nosotros y los que están situados en la cola. Hemos sacado 8, los otros compañeros han sacado otras 8 y otros 2 compañeros han sacado 7 y en la presa me parece que han sacado 3 o 4. Y los peces han estado bastante brillo y nada. Ahora toca mirar a otra sesión a ver si así conseguimos aliviarla, porque lo hemos intentado todo. Pese a todo el aire, hace un airazo, como podéis ver, hace un airazo ahora mismo. Y lo hemos intentado con todo, con barca, con barco, y lo hemos intentado con salado, con dulce, con pele, con boile, con dambe, con chufa. Lo hemos intentado con todo, pero nada, este ha sido el resultado que hemos tenido. La más grande del concurso la he sacado yo, de 7,8 kilos, como habéis visto en el vídeo anterior, o sea, como en el vídeo de antes. Y nada. Ya toca mirar hacia otra sesión, en otro vídeo más, y espero que os gusten los vídeos que hacemos. Bien. Un saludo.